Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Dubson, de Dubson News. Estamos ahora iniciando una nueva temporada en este podcast que ya no es mensual, que sale esporádicamente, pero regresamos con todas las ganas en esta nueva edición y tenemos a un invitado de lujo. Él ya estuvo con nosotros anteriormente en el podcast de la segunda temporada y tenemos al Darling de Gaze of Midnight. ¿Cómo estás, Darling? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y hablemos de Batman y Superman. Perfecto, así que esta noche se va a poner muy interesante. Váyanse preparando. Y tenemos de regreso a uno de los conductores más queridos de Dubson, Richie. Buenas noches, Richie, ¿cómo estás? Bueno, hola Carlos, hola a todos. Ya tenemos un buen rato sin estar al pendiente acá de lo que sucedía. Y pues listo para platicar de esta película que dividió al público. La amaron, la odiaron, pero va a dejar huella de alguna u otra manera, para bien o para mal. Así es. Y bueno, por último presentamos a un conductor también muy querido de esa sección, parte fundamental también de Dubson, y que por fin ya está con nosotros después de ausentarse de un año con estos podcasts. Tenemos a Darko. Buenas noches, Darko, ¿cómo estás? Buenas noches a todo, a toda la audiencia, y así como dices, de regreso aquí en el canal, y pues ya me da mucho gusto poder regresar después de aquellos inicios, que me parece que fue cuando precisamente hablábamos de la misma película, pero cuando apenas había estrenado, me parece que una de las primeras imágenes promocionales, y ahora pues ya vamos a poder hablar de lo que fue el filme en general. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar al primer punto de este pequeño debate que vamos a hacer acerca de Batman v Superman Dawn of Justice. Y es acerca de las expectativas que ha generado la película antes de su estreno. Y bueno, ¿qué podemos hablar al respecto, Ricardo, de este tema? Pues no sé qué te gustaría primero comentar, si analizamos primero un poquito la película o lo que sucedió sobre los malos comentarios y así. No sé qué te gustaría primero comentar, Carlos. No tanto precisamente ya dentro de la película. Ya ves que mucha gente estaba emocionada, entusiasmada por el estreno de Batman v Superman. Y bueno, con el ánimo que ha ido decayendo con las críticas, y eso ha desfavorecido a la película en sí. Digamos, ¿fue general el cambio de empatía por este filme con las críticas o...? ¿O crees que la gente igual se sigue emocionando por el universo de DC? Pues eso es lo malo. Hay mucha gente que todavía siente confianza en el universo de que viene preparando Warner con el universo extendido, pero hay gente que de plano ya no quiere a Zack Snyder. Y yo creo, bueno, con lo que inició Zack Snyder, había un universo prometedor, creo yo. A pesar de que Zack Snyder no es un director muy querido o con esa gran habilidad de tener tramas profundas, pero todo lo que hizo con El Hombre de Acero me agradó, y yo le tenía mucha fe a esta película. Creo que va a pasar lo mismo con la Liga de la Justicia. Creo que la gente se va a dividir, los fans van a estar de un lado. No considero que el hype vaya bajando, porque igual el mismo morbo te va a ir a hacer a ver la película. Entonces, yo creo que es nada más de acostumbrarse a lo que ya va a presentar Warner. No creo que quiten a Zack Snyder del mando. Zack Snyder ahorita está jugando el papel que hizo Josh Whedon en la fase 1 y fase 2 del universo de Marvel. Entonces, en cuanto al hype, yo creo que va a seguir por el mismo morbo de ver lo que va a pasar con la Liga de la Justicia. Sí, es que como hemos visto anteriormente con Man of Steel, también dividió a los fans, pero digamos que ahí fue más discreto. Pero lo que sobresalió y principalmente fueron los comentarios positivos. Esto hizo que a los fans que, bueno, les atrae mucho el universo de DC, tuvieran como que ese hype que inició hace 3 años cuando se develó el estreno de esta película. Pero ahorita con el estreno que tuvo hace días, pues provocó una división más grande. Y desafortunadamente, pues la crítica profesional ha desfavorecido tanto.
Pero hay un sector que todavía la sigue rescatando, que son los fans, bueno, fieles de DC Comics. Pero bueno, ahorita digamos que hay un merequetengue tanto de opiniones buenas y malas, que todavía no define tanto si el universo va a seguir de esa forma prometedora. Pero como tú dices, pero Ricardo, bueno, ahorita ¿qué fue eso? Sí, de esa forma prometedora. Pero yo considero que si Snyder se da cuenta de los errores que causó en esas primeras dos películas, puede que se pueda redimir con Liga de la Justicia, pero bueno, eso ya son palabras mayores. ¿Y qué opinas? Yo pienso que es muy pronto para juzgar al universo DC por esto. No creo que sea justo. Creo que la gente está muy emocionada por Suicide Squad. Uh-huh. Entonces, creo que todavía falta por verse. Tal vez se vieron demasiado ambiciosos para una primera película. Debieron tal vez ponerse metas un poco más bajas. Y las expectativas, en mi opinión, fueron engañosas. Porque esta película fue altamente promocionada como la pelea entre Superman y Batman. Cuando en realidad su pelea es como lo menos importante de la película. Es como un extra, pero realmente no resuelve nada, ni hay razón de hacerla. Entonces, ese es mi problema con la expectativa que pensaba la gente. La gente esperaba esta gran batalla, que dentro de la película se resuelve como en 10 minutos. Pues de hecho es que la película es el amanecer de la justicia, prácticamente. Si hubiese sido ese título, creo que no, nadie hubiera tenido problemas. Es que el problema fue el marketing. Sí, básicamente, sí. Que nos decían Batman contra Superman, ahí en Twitter y Facebook, de qué lado estás. Sí, sí. Entonces, si haces ese tipo de marketing, no importa si la película se hubiera llamado Batman y Superman no pelean tanto, de todos modos hubieras engañado a la gente. Y eso es lo que no está chido. Y las expectativas. Sí, sigue. Mi problema ese fue con las expectativas, porque eran demasiado altas. Yo siempre he considerado que, pase lo que pase, solo hay tres superhéroes realmente súper conocidos en la cultura popular, no importa qué. Y es Batman, Superman y Spider-Man. Sí. Son la trinidad de los superhéroes. Es los que muy difícilmente alguien no va a conocer. Últimamente, en los últimos años, pues ya se popularizaron mucho, pero solo el tiempo dirá si entran a la cultura popular tan fuertemente como los demás. Entonces, cuando dos de esos tres superhéroes están en una misma película, las expectativas no hay techo que las detenga. Entonces, por eso fue el problema de la película también. Sí, es como tú dices, fue publicidad engañosa. Si hubiera sido solamente El Amanecer de la Justicia, puede que sí hubiera traído fans y público en general por los personajes. Así es. Pero vendió algo que en realidad fue muy poco y se desarrolló también muy levemente dentro de la película. Y desafortunadamente las críticas negativas recayeron en eso, más en cuanto al enfrentamiento y bueno, también un poco de la historia, y no tanto con el auge que tienen esos personajes. Por eso mucha gente se defraudó y inclusive muchos dejarán de seguir esta franquicia, que apenas va iniciando. Pero concuerdo ahí con Luis, porque el universo que está construyendo Warner no nomás es Zack Snyder, tenemos a David Ayer, que bueno, su última película, ¿cómo se llamaba? Donde sale con Jake Gyllenhaal y Michael Peña, donde unos policías, que estuvo buenísima. Tenemos a Patty Jenkins, la chava que hizo Monster. Y tenemos a estos, los que van a escribir Flash. Son los que escribieron la película de Lego Movie. Entonces, yo concuerdo ahí con Luis, o sea, reducirlo, la crítica a lo que pasó con Zack Snyder, pues es muy complicado aún todavía manejarlo. Sí, no sería justo, eso es para mí, o sea, no puedes juzgar solo por una parte. Lo que sí podemos decir es que, digan lo que digan, sí fue un inicio tropezado para el universo DC. Ese es mi problema, que pudo haber sido más sencillo si sus ambiciones hubieran sido menos ambiciosas. Más limitadas, ¿no? Sí, o sea, bueno,
ya que pasemos al siguiente punto. En cuanto a expectativas, esa es mi opinión. Ok, y Darko, ¿qué opinas al respecto de las expectativas que ha generado la película? Bueno, de las expectativas, sí fueron, sí se generaron muy, sí pusieron la vara muy alta, todo se podría decir, por la cuestión del marketing, la cuestión del morbo de los fans, y por ejemplo, yo al principio, fue lo que yo hice, yo traté de ir a ver la película sin hacerme muchas expectativas, y al final terminó gustándome. Lo caso contrario que mucha gente al ver el título Batman contra Superman era lo que se imaginaba, una película donde fuera una pelea de, no sé, mínimo media hora y no que se acabara con como terminó. Entonces por ahí fue el error que tuvieron el equipo de Warner al momento de darle la promoción a la película. Pero en términos generales, pues así como ustedes mencionan, no es una mala película. Quizás sí, Warner, propiamente Zack Snyder, abusó al momento de querer meter tantos personajes en una misma película y contar tantas historias, pero pues a mí sí me agradó, no más allá de lo que dice la crítica, y pues eso es mi opinión. Es que Carlos, por ejemplo, espero no me esté ganando los fans, ¿verdad? Y yo, tú habla adelante. A mí realmente, bueno, disfruté la película. Y yo no soy experto en cine ni nada de eso, ¿no? Y las cosas acá cinematográficas de guionismo y todo eso, yo las dejo muy aparte. Yo creo que a lo mejor por tener mucho tiempo con esto de los superhéroes, se disfruta la película. Igual, como dice Luis, si se hubiesen bajado un poquito, un escalón antes de lo que pudo haber sido, hubiese llegado mejor a todo el público. Entonces, pero ojalá no me esté ganando los fans. Yo sigo con las mismas expectativas altas, inclusive gustando o no Zack Snyder, y porque es un universo diferente, es un contexto diferente a lo que estamos acostumbrados de las películas de superhéroes que vienen, por ejemplo, con Marvel. Entonces, yo creo que en cuanto a expectativas, los que son muy, muy fans van a estar con la vara muy en alto, yo considero. Si es que considera también, Snyder también tiene mucha la fama de adaptar cómics en su mayor parte. Lo tenemos como, pues, por ejemplo, con Watchmen, 300. Es el 80% de filmografía es películas de cómics. Y bueno, aquí también hay un riesgo al adaptar casi en su mayoría, porque o lo haces bien o lo haces mal. Por ejemplo, tenemos algunas adaptaciones que hicieron de Man of Steel, que bueno, eso fue lo que causó la división de fans, que algunos detalles, algunos easter eggs, que muchos disfrutaron de la película anterior del DC Universe, pero otros los desagradó, inclusive consideraron como la peor película de Superman de la historia. Ahí tenemos, por ejemplo, la opinión que tuvo el crítico de la nostalgia, que bueno, lo comentaremos luego. Y este director se considera ambicioso en ese aspecto porque trata de ser lo más fiel a lo que viene siendo a la obra original. Fue en el caso de Batman v Superman lo que causó también que hubiera esa división en cuanto al público y la crítica, porque bueno, cuando adaptas algo del cómic a la película, bueno, está ese riesgo, ¿no?, de que no le agrade al público, pero Snyder lo consideró más como un fanservice para que lo disfrutaran, uh-huh, obviamente los conocedores de los cómics de DC. Que lo personal, bueno, a mí se me gustaron mucho esos easter eggs que sacó durante la película, pero también siento que fue un mayor abuso. Por ejemplo, con los easter eggs de los miembros de la Liga de la Justicia, se me hizo muy bien detalle, pero mal ejecutado. Eso lo tocaremos más adelante con la review de la película. Y yo considero que Snyder creo que debería limitarse un poquito, o que lo limiten, bueno, ya de parte de Warner, a hacer ese tipo de guiños, porque a pesar de que sí son buenos, te satura mucho la película y hace que una persona que no conozca del universo de cómics y eso no la disfrute tanto, que eso fue lo que causó también las malas críticas de tanto de la crítica especializada y de una buena parte del público. Yo considero que
abusar de los guiños es una forma barata de hacer ver la película interesante. En lo personal eso no me gusta, porque no sé, te hace pensar de que, ah, es que estuvo chida porque mencionaron eso, pero la historia principal, bueno, creo que debo decir de una vez que yo sí considero que la película fue mala, pero entiendo por qué le pudo gustar a quien le gustó. O sea, no hay mucho que gustar en esta película, pero en general siento que es comete muchos errores de sobreambición, y tal vez como que la sacaron antes de tiempo, porque no sé, siento que problemas que normalmente, como dicen ustedes, yo tampoco soy experto en cine, pero problemas que yo nunca noto, como la banda sonora o la edición, se sienten muy presentes en esta película. Tal vez sea solo yo, pero sí fue así de que muchas partes estaba de, ok, esta escena que, ¿a dónde iba o qué hizo? La primera hora es muy culpable de eso, de muchas escenas que tratan de decirte algo, pero les toma media hora en decirte algo, y así de, no, ya. Sí, eso, también. Eso fue... Bueno, continúa. No, continúa. Ah, bueno. Sí, eso también lo que vemos en la película es que a veces ya se está tomando como que muy cansado o muy repetitivo ver una y otra vez como el joven, el niño Bruce Wayne queda huérfano. Es una escena que hemos visto muchas veces, cómo matan a sus padres. Entonces se está volviendo como que muy, muy repetitivo ver otra vez los inicios. Yo pienso que también lo hacen porque no toda la gente a la que está dirigida la audiencia de la película es por gente que no conoce a los personajes. Yo es de las cosas que le aplaudo, que obviamente tenían que mostrar esta escena icónica de Batman. Sí. A mí lo que les aplaudo es que fue de las pocas escenas que ya acabamos, ¿eh? O sea, todos saben de dónde viene Batman. Esto nos toma 5 minutos con lo que sigue. Lo malo fue que después en establecer a Bruce Wayne, en establecer a Lex Luthor y restablecer a Clark Kent, fue de que ahí vamos, son otras escenas innecesarias. Así de, y tuvo un muy buen comienzo para lo que siguió. Sí, desafortunadamente lo que ahí falló fue que metieron escenas muy inconsistentes. Por ejemplo, con la trama que tenía con Luisa Lane, que en lo personal se me hizo muy innecesaria. O por ejemplo, la trama que también desarrolla con esa senadora que no me acuerdo el nombre. La senadora Finch. Ajá, sí, con... Ese también siento que era muy... Es que no, una cosa que no me puedo quejar son los personajes, porque fueron muy buenos y muy desperdiciados. Esa senadora pudo haber tenido un papel más importante, pero al final del día solamente fue la de ñe, Superman nos va a matar a todos, pero no. O sea, ese fue mi problema con ella, porque sí tenía potencial. Era como digamos la base, el peso contrario a Superman en parte de la humanidad. Pero pues no funcionó. Bueno, hasta que llegó Lex Luthor y hizo lo suyo. Sí. Y de hecho, eso es una de las cosas que quizá le reclamo a Zack Snyder, que tenía una baraja de personajes para sacarle mucho jugo, porque no nomás es la senadora Finch. A mí, bueno, como fan, no sé, me dolió muchísimo ver a que mataran a Jimmy Olsen. Fue algo así como de... Spoiler, no estás viendo la película y no sabes que es Jimmy Olsen, ¿verdad? Pero pues ya es de verdad estoy sorprendido, no sabía que salía Jimmy Olsen. ¿Sí? ¿Quién era Jimmy Olsen? Era el fotógrafo, el que fue con esta... Que fue a África con Disney. ¿Ese era Jimmy Olsen? Sí. ¡No manches! Ok, ya lo estoy diciendo ahorita. En 3 años vamos a tener la serie de Jimmy Olsen, fotógrafo de acción, van a ver. Sí. O sea, no manches, ¿cómo que será Jimmy Olsen? Ni siquiera traía moño. Es que acuérdate que... Ajá. No, que es la versión de DC, más Darks o algo así, pero... No, es que... ¿Ves? Ahí hay otro problema. Cosas que sí deberían desarrollar,
Chales, le hubieran puesto un letrerito o algo. Sí, ya sé, eso sí me dolió, la verdad. De verdad, mi pregunta sincera, ¿cómo supiste que era él? Los créditos. Aparte de que en los créditos a Zack Snyder ya hay una entrevista donde explica por qué mataron a Jimmy Olsen. Y no, según él, según él, es que en el universo que están creando, él no tiene cabida. Y me duele un poco porque es como si mataran a Harry Osborn en Spider-Man. No sé, pues, a mí me hubiese gustado ver mucho a Jimmy. Y hay otro personaje desperdiciado. Encariñas con él en la serie animada, que es Mercy Graves, la asistente de... Ah, sí. Sí, que también la matan. Eso también así como que te deja... así como de wow, ¿verdad? O sea, potencial en esos personajes secundarios, pero igual hay potencial. Sí, de Jimmy, o sea, no, de Jimmy, es, sí. Estoy más anonadado, o sea, no puedo creer que hayan hecho respira, eso. Darling, respira. Y la realidad de las cosas es que ni siquiera me gusta Jimmy Olsen, pero no es... Tampoco lo odio como para que lo maten así. ¿Sabes qué me distrajo? ¿Qué? El incesante sonido del detector que tenía. Oh, sí. No sé si se dieron cuenta que cuando sacan el detector... Sí, el... De un rollo de cámara, ¿en serio? Sí. ¿Un rollo de cámara? O sea, hay niños que estoy seguro que vieron esa película y dijeron, ¿qué es eso? Pero bueno, cuando lo abren y el detector acá de... Ve, 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 no manches, pues con razón lo descubrieron. De hecho, no, chales, deja punto eso para quejarme. Sí, checa lo de Jimmy. Fue una de las cosas que me sacaron mucho de onda, la verdad. De hecho, lo estoy viendo ahorita en IMDb. Sí. Ey. La única página que tiene una calificación aprobatoria de Batman v Superman. Bueno, de hecho, en IGN creo que sí sacó el 6. ¿Sí? Sí, creo que sí. Porque creo que. Y en. Metacritic tiene 40 y algo, ¿no? 44, creo. Oh, por Dios, sí es Jimmy Olsen. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, ya me voy, lo siento. No puedo. Adiós. No, también hace cuando la primera vez que ves la película, pues no te das cuenta así de plano, ¿no? Pero ya después que vi la entrevista a Zack Snyder, pues sí me quedé. O sea, una parte de mí como que sí se molestó. Otra parte de mí nomás. Me quedé así como, o sea, sin saber qué decir, pero bueno. No, es que esperemos que tenga su justificación. Jimmy Olsen es uno de los personajes clásicos del mundo de Superman, digo, ¿cómo es posible? Es que sí puedo entender por qué no lo pondrías, pero si ibas a hacer eso, pues mejor no lo menciones y ya. No lo, sí. Bueno, no lo metas en el universo de sí, Disney, o sea, ¿no? Solo... Si alguien pregunta, ¿se murió en Afganistán? Prefiero que me lo hubieran dicho, que lo hubiera visto. De hecho, algunos comentarios, algunas notas que he leído dicen que es básicamente que Zack Snyder está haciendo la construcción de su universo a la manera que él lo quiere ver, pero personal, o sea, de la manera que él gustaría que se vea el universo. Por ejemplo, Zack Snyder, creo que me parece que no le gustaba exactamente Clark Kent, el personaje en sí de Clark Kent, y por eso lo mató en la película. O sea, sí, Clark Kent, el humano. Uh-huh. Y entonces, hay otro detalle, cómo matan a Jimmy Olsen y en El Hombre de Acero meten un personaje así secundario, crean uno especialmente para la película, que es la compañera de Lois, creo que se llama Jen Olsen. Ahorita lo checo. Charles. Entonces, no sé por qué, pero considero que Snyder odia a Superman y a su universo. Parece. Es que... Ay, Dios mío. Esto me recuerda cuando Sam Raimi no quería meter a Venom. Uh-huh. Es que si no te gusta un personaje de los cómics, tienes todo tu derecho, pero tienes que tenerle cierto respeto por la gente que sí es fan de ellos. Especialmente a como a Jimmy Olsen, o sea, no es cualquier cosa. Para que lo haya terminado así, y tampoco tampoco ceremonial. Pero pues, ¿qué se va a hacer? Le voy a escribir mi cartita, ¿sabes? Me va a escuchar. O sea, son de las cosas que sí te quedan así. Que pues no es la primera vez que lo matan, ¿eh? A Jimmy.
también ya lo han matado en otras ocasiones, pero pues como está iniciando este universo, y básicamente está iniciando el universo junto con Superman, porque Superman realmente apenas llegó a la Tierra. Cuando ya todos los metahumanos ya están establecidos, o al menos ya han hecho sus apariciones. Entonces, de hecho, no voy a utilizar eso para decir otra cosa. Sí. No sé si ustedes no les dio primero la impresión de que Batman solo tenía como un año siendo Batman. Sí, parecía que apenas iba empezando. Sí, de hecho, y luego cuando dicen, no, lleva 20 años, así de, ¿qué? Nada de lo que ha pasado me ha indicado que lleva 20 años siendo Batman. Incluso en un momento llegué a pensar, antes de que lo dijeran, de que, pues, Charles, entonces hace no mucho que se murió Robin. Porque ajá, ya ven que sale el traje. Sí. Y yo leí un artículo donde decía que decía Zack Snyder que Robin había muerto 10 años atrás de los sucesos de la película. Uh-huh. Entonces no, así como tú lo mencionas, la película te hace ver, o al parece que es un Batman que apenas lleva poco tiempo saliendo a las calles de Gótica. También puedes considerar. Sí, ¿sí, Luis? Es que ese fue un problema muy grave conmigo, porque sí fue de ¿cómo puede ser Batman siendo un año? Y luego me dicen, ese es el problema, que mucha gente justifica de que si dicen algo ya es suficiente para justificarlo, pero ¿en serio lleva 20 años? Nada me hace pensar que lleva 20 años más que Ben Affleck está viejo. Yo pienso que quisieron hacerlo muy el estilo de Dark Knight Returns, ¿no? Que lleva un año ya con volviéndose a poner el traje de Batman. Me imagino que hubo un tiempo que se ausentó por la muerte de Robin, y un año antes de que ocurrieran los hechos de Batman v Superman, bueno, ya ven con el tonante, ¿no? Que tuvieron este roce con Superman y Zod, ya ven que estaba Bruce Wayne en Metrópolis, uh-huh, en ese instante. Yo me imagino que ahí fue cuando decidió tomar la capucha otra vez. Considero que ese puede ser como que ese lapso de tiempo, ¿no? Que dicen, ah, pues veo esta nueva amenaza y me vuelvo a poner el traje. Yo pienso que pudo haber sido así, pero sí es cierto lo que dice Kevin y ahorita tú también, Darling, que la verdad lo ves y piensas que tiene un año, pero no te imaginas que tiene 20. Así es, no, nada me hizo pensar eso. Uh-huh. Incluso cuando Clark le intenta investigar a Batman, que le dice Perry, uh-huh, que le dice que no investigue tonterías, que eso no existe, y así de, si ya tiene 20 años, debería ser como una gran noticia la reaparición del murciélago, ¿no? ¿Cómo? Pero pues sí, y básicamente yo creo que sí falló un poquito ahí la cuestión de la continuidad, ¿no? Sí, y luego porque ya nos habían dicho que era un Batman que iba a estar retirado después de mucho tiempo, que iba a estar semi-retirado, y creo que en la película no nos muestran esa parte, o sea, no nos explican, no lo metieron así de jalón. Sí. Ya con los antecedentes que nos habían dicho, pues fue como sorpresivo, bueno, al menos a los que estábamos pendientes de lo que se venía haciendo en la película. No sé por qué, pero quiero organizar una hoguera enfrente de la casa de Zack Snyder ahorita terminando este podcast. No, yeah. Es que no, mm-hmm, yo no puedo odiar a Zack Snyder. Ha hecho buenas películas. Sí, claro, pues. Sí, o sea, Zack Snyder, a pesar de lo pueden odiar, amar, no sé, tiene dos películas que me encantan: Dawn of the Dead, el remake, y Watchmen. O sea, Zack Snyder lo que tiene es que sus películas son estéticamente muy, muy bonitas. Y quizá ese es el problema de Zack Snyder, que se enfoca tanto en la estética que a lo mejor olvida un poco. O sea, también la trama, al fondo. Ese fue un problema conmigo también en esta película. Estéticamente es demasiado oscura. Demasiado, a mi parecer. No, pues sí. No quiero que sea tan alegre como las de Marvel, pero Superman es conocido por ser rojo, amarillo y azul, en colores básicos, y ahí se ven súper grises y darks, aburridos. Batman estuvo bien, porque sabemos que es el Batman de Frank Miller.
Pero Superman sí se veía bien. ¡Ay! La Mujer Maravilla. Yo todavía al día de hoy pienso que el color de su traje era bronce. O sea, no era de colores, era bronce nada más. De hecho, voy a revisar una foto. Ay. Pues, ese fue un problema conmigo estéticamente. Y es que Snyder, lo que es la parte visual, sí la maneja muy bien. Por ejemplo, en 300, a pesar de que tiene ese filtro chillón que no a muchos no les gustó, a mí lo personal sí me gustó mucho porque sí le es un poquito más fiel a las historietas de Watchmen. Pero en 300 ahí no me gustó tanto, porque esa escala de, bueno, tipo sepia o no sé cómo llamarlo, café. Bueno, es que no sé el filtro ese, pero... Sí, es sepia. Sepia, ¿verdad? Sí. No te distrae tanto, pero te mantiene el tono de la película así, y como que te aburre verla en ese aspecto, hasta que cuando ya cambia las escenas de acción, que es cuando le varía un poco más el tono. También se le critica mucho a Zack Snyder por la cuestión del slow motion. Manejo. O sea, que abusa mucho del slow motion. Yo sabía, pero... En esta no hubo, ¿sí? Sí, hubo, pues, la primera secuencia del asesinato de los padres de Bruce. Pero, pues, ahí quedó bellísimo. O sea, bueno, ahí sí funciona. Pero sí. No, en las escenas de acción no recuerdo que hubiera. ¿Hubo slow motion ahí? No, creo que no hubo. Sí, cuando Bruce está... Bueno, Batman está... Sí, ya recordé una escena. Sí. También cuando pelea con Doomsday, cuando lanzan el... Creo que es un misil nuclear, me parece. Y que piensan que Superman murió y que está flotando en el espacio. Y a pesar de eso, a pesar de que sabe que está... Pero eso creo que es simplemente como el efecto de que está la flotando, gravedad, ¿no? Sí, o sea, no, bueno. Otra parte, de hecho, se ve en el tráiler, cuando Superman va caminando hacia el Batimóvil ya que se impactó con la gasolinería, creo. Ajá. Es cuando utiliza el slow motion. Y también, bueno, se le critica mucho a Zack Snyder que utiliza ese efecto, pero... Cuando lo sabe usar muy bien, por ejemplo, no sé si recuerdan la escena cuando en el funeral del comediante en Watchmen. Es bellísima, la escena sí. Es bellísima. Bellísima, y es lo que tiene Zack Snyder. Creo que esta película tuvo tantos problemas que no pudimos quejarnos de ese. Porque sí siento que no lo abusó, o sea, se nota mucho en 300, por ejemplo. Sí. Y en algunas partes de Watchmen, pero aquí no siento que haya habido problemas con ese efecto. Sí, pues le bajó poquillo, ¿no? Igual Zack Snyder maneja una estética muy muy bella. Bueno, a mí me gusta mucho la estética. A veces abusa también del CGI y en momentos parece pues antinatural, pero de igual forma yo creo que es, como comenta Luis, pues sí es lo menos difícil de criticarle. Sí. Esta es el problema, no fueron los efectos, porque yo creo que sí estuvieron muy buenos. Bueno, excepción de una escena, creo que era cuando Superman recogía un transbordador espacial, algo así, que lo sentí muy falso. Sí, se ve bien rara, ya sé cuál es. Sí, parece como de un juego de PlayStation 3 o algo así, pero... Superman 64, por favor, un remake, lo necesitamos. No, pero fíjate, fuera de eso de que abusa del CGI, es cierto, sí abusa muy feo en algunas películas, por ejemplo en Man of Steel, que la verdad, la capa, a pesar de que se vea bien, obviamente eso te engañaba, no te engañaba el efecto y obviamente era hecho por computadora. Pero, por ejemplo, hay otras escenas, por ejemplo, con la pelea de Batman y Superman o la pelea contra Doomsday, la verdad sí se vieron muy bien. No creas que fue hecho en una computadora. Pero bueno, saliéndonos un poquito de esto, la película se ha generado mucho de qué hablar antes del estreno. Y desafortunadamente, bueno, las personas que no le gustaron, dudo mucho que retomen otra vez el universo de DC. Pero a las que sí le vamos a ser fiel por ahora, considero que sí tiene buen material. Y bueno, vamos a pasar al segundo tema de la noche, que ahora sí es el review de la película. Y bueno,
ya lo comentó Darling, a la película a él no le agradó así en absoluto, o tienes alguna escala? No la odié. Es que creo que te mencioné antes de comenzar. Uh-huh. Para mí es la película más decepcionante que he visto de superhéroes, pero es por las expectativas que tenía. Sí. Ese es mi problema. Pero como dije, insisto, la considero mala, pero entiendo si les gustó. Muy bien. Y bueno, ¿qué podemos hablar acerca de la película en sí? Inició bien, me gustó este pequeño flashback acerca de cómo fue que Bruce Wayne se encaminó al bueno, lo que viene siendo la proyección ya como superhéroe. Y no se sintió tan forzado porque, bueno, como lo mencionamos hace rato, para el público en general, que muchos ya conocen el origen de Batman, creo que sí era importante recalcarlo en este universo de DC. Y bueno, a pesar de que no es muy parecido a la trilogía de Nolan o la de Tim Burton, creo que inició muy bien y nos dio como una breve introducción de lo que viene siendo Batman en el universo de DC. O no sé cómo. Espero muy fuertemente que cuando inevitablemente salga una nueva película de Spider-Man, aprendan de esta película y no pierdan tiempo con el origen una vez más de Spider-Man. Creo que ya Kevin Feige ya dijo que van a ir directo al grano. Espero que sí, porque eso es una de las cosas que más le aplaudo a esta película. No perdió el tiempo dándonos orígenes. Porque sí, aunque mucha gente no sabe el origen de Batman, que la verdad lo dudo, y si no lo saben, no manches, ¿en qué rancho han vivido? Sí. Y también acepto que, por ejemplo, de La Mujer Maravilla, ni siquiera yo estoy seguro de su origen, tiene un montón. Sí. Pero no es necesario, todos sabemos quiénes son y qué hacen, y si no sabemos qué hacen, ahí no lo explican y ya. Así que por eso se me hace que las historias de origen ya deberían dejarse al lado. Y eso es de lo que más le aplaudo a esta película, la verdad. Desafortunadamente, creo que con las películas que va a sacar DC, pues sí se van a tener que meter forzosamente a eso. Solo esperemos que no sea duradero y que sea como en esta, que nada más sean 5 minutos y ya. Para enfocar. Entonces, que la verdad sí no es necesario. Lo que me gusta de lo que he visto es que si manejan una línea de tiempo como van, ya todos los de la Liga de la Justicia, los futuros miembros obviamente, ya tienen sus poderes y ya sabemos quiénes son. Y espero que no pierdan tiempo reexplicándonos cómo obtuvieron sus poderes, sino de tal vez cómo se volvieron superhéroes, si acaso, pero ni sí. Eso, me gustaría que ya estuvieran así, trabajando cuando los veamos. Así es, y así como mencionan de los orígenes, bueno, en lo personal, a mí no me gustaría que fuera como lo hizo Zack Snyder en El Hombre de Acero, que trató de hacer el origen de Superman mediante flashbacks a lo largo de toda la película. Uh-huh. Yo soy más tradicional, que la película tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces sí me gustaría que fuera así, sí también corto, así como lo dicen, que primero cuenten el origen, cómo es que tuvieron su poder, y ya de ahí a lo que van. No me gustaría estar viendo un flashback, luego otra escena, otra secuencia en otra línea de tiempo, y luego otra vez otro flashback. Entonces eso sí, no quiero que lo vuelva a repetir. No sé ustedes qué opinan acerca de eso. Sí, básicamente eso fue lo que falló el hombre, la película del Hombre de Acero. Yo se lo atribuí mucho a David S. Goyer, que, bueno, afortunadamente ya está, creo yo, fuera de los planes de cualquier otra película. Y pues, en cuanto a lo de los orígenes, va a ser difícil a lo mejor para los que apenas están conociendo estos personajes. Y ahí se les va a caer. Ahí es cuando va a llegar todos los haters y la crítica y todo eso, que van a pedir que inicien como Marvel. Y es cierto, yo concuerdo con ustedes, a mí me gustaría ya verlos en acción. Ya no es necesario, porque pues a lo mejor nosotros ya los conocemos. Entonces, yo creo que va a ser... ¿Ricardo? Bueno, muy difícil, por ejemplo, me imagino la de Cyborg iniciando ya... ¿Bueno? ¿Se me escucha? Es que ¿puedes repetir eso? Un momento. Sí. ¿Mande? Te fuiste un momento, ¿puedes repetir lo que dijiste?
Ah, bueno, es que no, así resumiendo rápido, en cuanto a lo de los orígenes, yo creo que sí, concuerdo con ustedes, me encantaría ya verlos en acción, pero no me imagino una película de Cyborg para que funcione en cuanto a queriendo involucrar a un nuevo público sin meter los orígenes, por ejemplo. Pero bueno, es lo que yo pienso, ojalá y ya se vayan directo al grano, pero pues sí. Sí, es que ahorita con las historias de orígenes es lo que nos ha tenido muy enfadados en esos últimos años, principalmente con Marvel, que no ha hecho mal trabajo, pero lo hace de manera muy forzada y eso tiende a aburrir mucho al espectador. Principalmente con Spider-Man, que es el vivo ejemplo de esto. Pero bueno, lo que me gustó es de que Snyder, en vez de aventarnos flashbacks de Batman durante la película, resumiéndolo en 5 minutos y explicando el motivo de por qué se hizo Batman, se me hizo muy muy buena idea para meterse de lleno a la historia. Que bueno, a pesar de que a muchos no les agradó, pues sí tuvo un buen desarrollo en cuanto a la idea que querían plantear.